Realmente estamos fascinadas, Gabriela, por favor. Qué bien, realmente. ¿Qué te parece? Me acabo de divertir un montón y solamente vimos unos minutitos de una obra espectacular. Gabriela, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos hoy. Aquí está el estudio de Ballet Classique en representación de la Fundación del Deporte, ¿no es cierto? Exacto. Fundación Educativa del Deporte, La Rayuela. Esta obra que ustedes están preparando y que van a presentar es en beneficio de esta Fundación Deportiva, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. ¿Cuándo va a ser la obra completa? ¿Cuándo nosotros vamos a poder verla? Bueno, este domingo vamos a tener dos funciones, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, una a las 11 de la mañana y la otra a las 5 de la tarde. ¡Qué bien! Alicia, a través del sombrero, estamos aquí con Alicia. Claro que sí, vamos a entrevistar a Alicia. Camila Peña nos acompaña, ella, bueno, pues, cuéntanos, Cami, ¿cómo te sientes tú al representar a Alicia en esta obra tan importante y, bueno, pues, lo mejor de todo, tan beneficiosa? Una experiencia muy linda, muchísimo trabajo, pero es un papel muy divertido. Creo que hemos trabajado bastantísimo y va a estar muy chévere la obra. Sin duda alguna, sin pues duda yo me divertí muchísimo. Sabes que la atención a los detalles que cada uno de ustedes chicos ha dado es maravilloso, estamos orgullosos, sí, sabemos porque hemos sido testigos fieles de todo lo que ustedes han estado trabajando y pues sabemos que toda la ciudadanía cuencana va a estar acompañándoles. Gaby, por favor, repitamos una invitación formal a toda la ciudad de Cuenca. Sí, sí, realmente invitamos a todos los que puedan venir este domingo 24 de junio al Teatro Carlos Cueva Tamariz. Primera función 11 de la mañana, segunda función 5 de la tarde. La obra se llama Alicia a través del sombrero. Es sumamente divertida, tiene mucho ballet, tiene mucho hip hop y está súper bien interpretada por Paul García en El Conejo, Marti Ávila, El Reloj, Andrés Vintimilla, El Sombrerero y Cami Peña, nuestra querida Alicia. ¿Y un elenco de cuántos bailarines vamos a tener en total? Bueno, los elencos son diferentes en cada función, 150 bailarines en cada una. Te puedes imaginar. Realmente va a estar espectacular, amigos, este día domingo no se pueden perder este show tan lindo. Pero Pao, antes de permitir que se vayan los artistas que nos acompañan, yo sí quiero conversar un poquito con ellos, por ejemplo, con mi amigo el sombrerero, a ver si me cuentas un poquito de ti, porque bueno, pues ya sé por ahí que tú eres bailarín de hip hop, ¿cierto? Sí, yo soy bailarín profesional de varios estilos. Estudié varios años en Argentina y me especialicé mayormente en los ritmos urbanos. Pero tengo formación de todo, desde lo clásico, contemporáneo, jazz, de todo un poco. O sea, en verdad tenemos a profesionales presentando esta obra de teatro y también queremos conocer un poquito más acerca de todos ustedes. Cuéntame, tú todavía estás de alumna de la academia, ¿cierto? Sí,
Bueno, yo es mi último año en la academia. Me gradué este año y me encanta bailar, entonces sí, me encantaría que todos asistan a la obra. Es una presentación súper linda de toda la familia que formamos del estudio. Y Paul, ahora contigo, nosotros sabemos también que tienes una trayectoria bastante grande, tienes muchas admiradoras en mi casa, propiamente tienes una admiradora que te quiere muchísimo, así es que cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, sí, yo llevo ya como 15 años bailando, entonces estudié en Quito, tuve la oportunidad de salir fuera del país, trabajé en la Compañía Nacional de Danza y ahora está ahí, acá, viendo crecer a los artistas acá en la ciudad, y es como muy grato eso, todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos meses para poner en escena una obra como la que tenemos ahora, que es una... Es como un hijo, che. Porque es un hijo. Sí, es mucho trabajo. Y todo el esfuerzo y la dedicación, yo aprovecho este espacio para agradecerles a todos y cada uno de los que han estado trabajando, porque lo que van a ver en escena es una entrega del corazón, en verdad. Entonces, qué bien, todos qué bien. Invitados y como les dijimos, o sea, les esperamos para compartir con ustedes toda esta magia de Alicia. Por y Gaby, supuesto. Así nomás, para muestra un botón, pero qué botón nos ha traído. Maravilloso, profesionales aquí y vamos a tener, esto es un poquito de lo que el día domingo vamos a estar disfrutando. Mi Pau, querida, antes de despedirnos, como la función es en beneficio de una fundación del deporte de La Rayuela, Gaby, ¿qué te parece si nos cuenta rápidamente qué es lo que necesita la fundación y a qué estamos apoyando al asistir a este evento? Bueno, la fundación tiene niños desde los 3 años, uh-huh. Es como un jardín de infantes, ¿no es cierto?, y guardería. Uh-huh. Y justamente los fondos son para ayudar, por ejemplo, el año pasado logramos hacer el comedor y la cocina, otros años logramos hacer... mejorar las aulas, empastar paredes, comprar elementos didácticos. Es una fundación muy linda que se ocupa de casi 70 niños a los cuales les da alimentación y educación. ¡Qué bien! Entonces, mi Pau, este domingo no hay excusas, a ir a dos funciones, 11 de la mañana, 5 de la tarde en el Carlos Cueva Tamariz. Maravillosa oportunidad para que sus niñas que quieren iniciar en ballet puedan ser motivados. ¿Sabe qué? Y sabemos de un curso especial que va a haber. Sí, todo el mes de julio va a haber un curso vacacional, también muy divertido porque va a tener un poco de ballet, hip hop, otras danzas y también manualidades, cocina, un poco de todo, como para que los niños se entretengan toda la tarde. Gaby, ¿dónde pueden contactarse? Pueden contactarse a la academia, que es en el teléfono 2455-165. ¿Y redes sociales? Y redes sociales, sí, en Facebook también estamos como Estudio de Ballet Classic. Ya bien, sabemos. Bien, entonces, un aplauso para todos los perfecto, que nos Perfecto, chicos, bien, bendiciones, bien. Bendiciones. Voy claro. a estar ahí yo saludándoles desde la mitad del público, ¿ya? Ya, perfecto. Claro que sí, amigos. Ahora vamos a dar paso a la Cari. A Cari, vamos a ver qué información nos tiene esta mañana. Bravo, chicos.